El Santo del Día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 25 de octubre la Iglesia conmemora a los santos macabeos. Etimológicamente significa fuerte contra el adversario, viene de la lengua hebrea. Si queremos más información acerca de esta familia, debemos ir a la Biblia, leer y meditar los dos libros titulados de igual modo. En el caso de los mártires macabeos es bastante interesante, ya que en tanto que pertenecen al Antiguo Testamento, no son propiamente mártires de Cristo, a no ser indirectamente como testigos de la verdad, la justicia y la ley divina. Sin embargo, la tradición cristiana en general los ha sentido como no mártires indirectos, sino como mártires en sentido propio. En el segundo libro, en el capítulo 7, se habla de cómo prefirieron dar su vida por Dios antes que ofenderle. Su madre fue un ejemplo fuerte para sus 7 hijos. Vio morir a cada uno y tuvo palabras consoladoras en esos momentos de crueldad, animándolos a que murieran por el Dios verdadero. El rey que reinaba en aquel tiempo era Antíoco. Le tenía odio a los verdaderos judíos. Ante las amenazas de cómo iba a matarlos y de su forma horrible, la madre le contestó: "El Señor cuida de nosotros y está presenciando lo que sucede. Siempre se cumplirá lo que prometió Moisés. Dios se complace de sus amigos". Fueron siendo asesinados uno tras uno. Ya con el 5th hijo, el joven le dijo al rey: "¿Se imagina que porque tiene un alto puesto de gobierno puede hacer todo lo que se le antoja? Pero no crea que Dios ha abandonado a quienes pertenecemos a la verdadera religión. Ya verá que pasado un poco de tiempo, nuestra santa religión triunfará, mientras que a ustedes les sucederán cosas muy desagradables". El 6th hermano dijo: "No se hagan ilusiones, los que combaten contra la religión del verdadero Dios, pensando que nada malo les va a suceder por todo esto. A nosotros nos sirven estos sufrimientos para poder pagar nuestros pecados, pero a los que luchan contra Dios les esperan males espantosos". Cuando llegó el hijo menor, el rey pensaba que se iba a ablandar. Le hizo muchos regalos para atraerlo. Entonces intervino su madre y le dijo: "Hijo, ten compasión de mí. Por amor a tu madre, no vayas a renegar jamás de la santa religión de nuestros antepasados. Recuerda que estás obedeciendo al Dios que creó el cielo y la tierra. No tengas miedo a este verdugo que te quiere quitar la vida del cuerpo, porque si perseveras fiel, nos encontraremos todos juntos con tus hermanos en la vida eterna del cielo". Tras estas palabras lo mataron, y a continuación a la madre de todos ellos. Feliz familia que en un solo día conquistó el reino de los cielos, proclamando con valor que es preferible morir antes que renegar de la verdadera religión, la que nos enseñaron nuestros antepasados. Cada día haz algo que tenga el sabor de amor y de servicio a quien no te lo pida. Hoy 25 de octubre también la Iglesia recuerda a Santa Tabita, San Bernardo Calvo, San Gudencio de Brescia, Santos Crisanto y Daría.